El Ejército Nacional, a través del Batallón de Artillería número 5, Capitán José Antonio Galán, en conjunto con Caracol Radio y la emisora del Ejército, realizan una campaña denominada Viaje Seguro al Corazón del Oriente, con un desfile por las principales calles del municipio, la cual contó con la sección motorizada del Batallón Galán, unidades de la Policía Nacional y empresas patrocinantes del evento. Se dio inicio a esta campaña en la capital comunera. Muchas gracias por estar los medios de comunicación hoy acompañándonos, especialmente a Caracol Radio, que está en la campaña Viaje al Corazón del Oriente. Es una campaña liderada por el Ejército Nacional, en compañía, como le decía anteriormente, de Caracol Radio. Es donde invitamos a todos los colombianos a que vengan a esta región tan hermosa que es la región de Santander. Hoy estamos en El Socorro, ayer estábamos en Barbosa, mañana estaremos en San Gil, y es para decirle a todos los colombianos que su ejército estará y seguirá estando en el corazón de los colombianos y estará estando en las vías principales, secundarias y terciarias para brindar la seguridad que siempre ha tenido esta bella región. Esta campaña se realiza con el fin que los turistas visiten los diferentes municipios del departamento. Es invitar, ¿no?, como le decía anteriormente, invitar a toda la población colombiana para que venga y visite todos los centros turísticos, todos los activos estratégicos que tiene esta bella región de Santander, especialmente los 50 municipios que tengo el placer de brindarles seguridad día a día con mis hombres a lo largo y ancho del territorio.